Estamos en el local de Fauna Urbana y esto que veis es una tortuguita de unos 3 centímetros. No es un juguete. Si la compráis pensando que lo es, por ejemplo estas navidades, os encontraréis con que se transforma en esto. Estas son las tortugas que se recogen solo en una semana aquí en Gijón, por parte de CEFESMA, porque el juguete deja de serlo. Impresionante, ¿verdad? Esto requiere un mantenimiento, unas condiciones, un espacio que luego, en la mayoría de los domicilios, no le podemos dar. Por lo tanto, acordaros estas navidades de que las tortugas no son un juguete barato. El abandono ha provocado una verdadera población de tortugas de Florida. En un momento hemos contado hasta 200 tortugas. Pues bueno, aquí hoy, como casi todos los parques de Barcelona, donde tienen un estanque, la gente ha venido a deshacerse de la tortuga, por la que no ha podido responsabilizarse desde que la compró hasta el final de su vida. Se han cansado, se han aburrido, vienen aquí y las dejan. Pero estas tortugas que hay aquí en este parque en concreto, ¿estáis seguras que son todas abandonadas? Sí, bueno, hemos hablado con el Ayuntamiento de Barcelona y no las han puesto ellos. Ellos ya tienen suficiente encargándose de retirarlas de los parques. De hecho, cada tiempo hacen, digamos, batidas y recogen, checan los lagos y recogen todas las tortugas y se las llevan. Por tanto, el final de esa tortuga comprada en una tienda es acabar eutanasiada. Sí, el capricho de un momento, pues para el animal, para el medio ambiente, para el ayuntamiento también, la acarrea gastos. Claro, son gastos y problemas multiplicado. Empezamos a comprender que el capricho de un momento puede culminar en un abandono que pone en peligro la vida de estos animales exóticos y el medio ambiente. Y por si esto fuera poco, CITES, la autoridad que controla la entrada y salida legal de exóticos, depende de centros y safaris privados para recolocarlos. Por eso, antes de irnos de Madrid, nos entrevistamos con ellos para preguntarles si existe un centro oficial y público de rescate de exóticos. No está hecho, no lo hay. En este momento no lo hay. Costaría mucho dinero. Se trataría de hacer, es que son tal cantidad de variedad la de animales que hay, que no sé si realmente podríamos llegar a cubrir todo, ¿no? Decomisar animales y luego llevarlos a centros y mantenerlos supone unos recursos importantes económicos. ¿No sería más fácil prohibir directamente la venta de estos animales? Bueno, la legislación CITES no es una legislación de España. La legislación CITES es internacional y lo único que trata es de conservar los animales en, bueno, de que no peligre su vida en el medio silvestre. Es decir, el prohibir a los animales su venta, ¿por qué? Si se pueden vender, pues se pueden vender. Lo que yo creo que es importante es que la sociedad esté concienciada de lo que puede tener y lo que no puede tener en su casa. Hay una importante labor a hacer en el tema de concienciación, ¿no? Estamos de acuerdo en que la población debe concienciarse. Las palabras suenan bien, pero ¿se está haciendo algo realmente al respecto? ¿Cómo conseguimos concienciar?